Hey, friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Primer sospechoso del día de hoy iba a ser el único, chicos y chicas, porque hoy vamos a cazar un youtuber. Y es que resulta que recibí el otro día este mensaje. Al parecer hay un youtuber con 6.000 suscriptores que va hackeando por Counter Strike. De hecho, vais a ver ahora mismo su perfil, que tiene, chicos y chicas, nada más y nada menos que 1.300 horas. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? La persona que me ha enviado el mensaje también me ha mandado la demo de la partida. De hecho, se llama Gato porque está, como veis, baneado por bot, ¿vale? Pero he entrado en su perfil, he visto que es él. Así que, chicos y chicas, vamos a cazar hackers. Y por primera vez, creo que en mi vida, vamos a cazar un youtuber. Vamos a ver si realmente va cargado o no, o qué es lo que pasa. De momento, al primero le ha metido un casco. Al segundo también. Ojo, ¿Se nota ya cosillas? Vale. Bueno, al que está en jungla le ha seguido muy bien con la mira. Pero es algo que puede pasar, ¿vale? Mata al primero. Se queda ahí anclando al de jungla. Ha oído los pasos de CT. Esto no es nada extraño. Vale. Falla todas las balas. Lo que no entiendo es por qué ha mirado primero al del fondo, que está detrás de la pared, pero bueno, puede pasar, yo que sé, posicionamiento de mira. Vamos con la siguiente ronda, chicos y chicas. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Fuerza AK en segunda ronda. Bueno, tres de su equipo van con AK en este caso. Está mirando corta tranquilamente. ¡Ay! Aquí voy a hablar a su favor, y es que cuando iba a piquear el CT, ha mirado a la izquierda y luego ha vuelto a mirar a la derecha. Así que bueno. No he visto nada raro ahí. Ok. Muy espabilado aquí, ¿vale? Anclando. Tan solo le queda el de apartamentos, y lo que me hace gracia es que se dejan la bomba, chicos y chicas, en el spawn. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, ha metido una bala al de su equipo muy de gratis. Y nada, como veis ahí, el CT arriba a la izquierda estaba muy lejos, por eso pongo cámara rápida. Segunda ronda para el equipo de los terroristas. Vamos con la tercera. Decidme en los comentarios, por cierto, qué opináis, si creéis que lleva o no. Vale. Ahí se le está cagando a tiros. La granada que va a conectar, muy buena. Vale, el molotov era para gel, no ha conseguido acabar con él. Tira un humo bastante extraño, la verdad. Ahí le está viendo. Pues de momento nada extraño. O sea, me ha parecido más extraña la primera ronda que lo que está pasando ahora mismo, la verdad. Ok, acaban con él. Primera ronda para los antiterroristas, chicos y chicas. Vale, ahora tiene Deagle. Le tiran ese molotov. Tiene una buena granada para la persona que está ahí en las escaleras. Tiran el humo. Acaban con él. Aquí poco más ha podido hacer nuestro sospechoso, nuestro youtuber. Ronda que parece que irá para los CTs, a no ser que el terrorista se haga clash de su vida. Ahí lo tenemos, se la ha hecho. ¡Ah! Vale, se han ido con muchas personas de repente. ¿Qué ha pasado? Como que se le ha caído a mucha gente. Bueno, ahora estamos con uno que se llama Banjo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mucho timeout de repente. ¿Os imagináis que ahora es cuando se carga? Vale, vamos a ver, chicos y chicas. Vale. Vaya, conecta bien la bala. Ahí tiene uno cerca. Ahí ha tenido suerte, vamos a dejarlo ahí. Conectando con el segundo.
Acaban con él, vale, con el CT. Siguiente ronda. GG, nice hack, dice uno. Vamos a ver. No hay ninguno que esté destacando más allá que... O sea, no hay ninguno que vaya con 50.000 frags, ¿no? Tiene uno al lado, vamos a ver cómo lo hace. Le ha esperado, pero es cierto que ahí había un gap. ¿Y dónde va a mirar? Al gap. Han acabado con él. OMG, chis, OMG, through the mob, what the fuck. I'm American Sniper, ya se están diciendo de todo. Vale. Sigamos viendo, chicos y chicas. Ok. ¿Este humo para qué? Ese humo es malísimo. O sea, ¿para qué sirve ese humo? Acaba con él. Planta sin limpiar más. Es raro porque puede haber perfectamente más de una persona. Acaban con él de se corta. Tiene cosillas, pero de momento no se puede decir al 800% que va cargado, ¿vale? Pero tiene cosillas, vamos a dejarlo ahí. Acaban con él. Sigamos viendo. Ganan los antiterroristas, 4-4. Ahora va con scout. Vamos a ver. Están aquí anclando. Muy difícil que vea ahí a alguien. Le siguen zoneando con esos molotovs. Tira el CTS humo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué canteo! ¡Qué canteo! ¿Qué? ¡Hostias! Se acaba de activar, chicos y chicas. Se acaba de puto activar. Y el otro diciendo, ok, lo que acabo de ver. Bueno, Ward acaba con él. Madre del amor hermoso, tío. En fin. Dice, ¿crees que soy estúpido? ¿Vuelven a dejar? ¿Crees que vamos a rendirnos? Hay como de repente gente. Lo que no entiendo es, ¿por qué se están yendo? ¿Por qué están volviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente sabe que hay un tío ahí. Acaba con él. Ronda que ganan los terroristas. Ahora el problema es que no hay descansos, ¿no? Bueno, 4-4. Y dice el del otro equipo, ¿cómo estás streameando? Por cierto, retrasado. Te están llamando rata. Evidentemente, claro, el otro equipo está bastante, bastante enfadado. Aquí ya que este tío... Nah, nah, nah. Aquí ya, chavales, sinceramente suda de completamente todo. Lo que hay que ver, ¿eh? Vamos a ver si luego lleva más. O sea, cómo la resuelve. Porque es que lo peor es que le matan, o sea... Pero tengo mis dudas si ahora lleva algo de AIM. Me da la sensación que lleva algo de AIM ahora. No, si no, supongo que esa bala habría conectado. Acaban con él. 5-6. Tengo ganas de ver quién gana la partida, la verdad. Tengo muchas, muchas ganas. Vale, vuelve a ser el 5... Bueno, 5... No, 4-4. Pero es que no estoy entendiendo qué está pasando. O sea, ¿por qué de repente se sale tanta gente? A ver si me podéis decir algo en los comentarios. Evidentemente todo el mundo le está reportando. Ahí acaba con el primero. Encima con el Ward que le está cagando. Vamos, le está poniendo fino filipino. Y ya el auto-aim, chicos y chicas, que está siendo más que evidente. Y hasta aquí yo creo que va a llegar el cazando hackers, porque ya esto es... Bueno, ahí no conecta la bala, evidentemente, porque esa pared no atraviesa, no sé, que esté muy pegadito. Acaban con él encima. O sea, ¿te imaginas que gana el CT la ronda? Me descojono, ¿eh? Ojalá gane el CT la ronda, tío. La tía muy complicada. Nah, no la va a ganar ni de coña, ¿no? La gana el terrorista. Bueno, sigamos viendo. En este caso con AK, vamos a ver si aquí se corta un poco. O si también lleva algo. Para que veáis, chicos y chicas, que da igual que seas youtuber, da igual que seas el presidente del mundo. Que evidentemente, vosotros si veis algo extraño, por favor reportarlo. Y sobre todo a vuestros youtubers de confianza. Os voy a dejar el perfil de este personaje en la descripción, porque evidentemente va cargadísimo. A ver si podemos acabar con su cuenta de más de 1300 horas, que es una auténtica barbaridad. ¿Cómo alguien con 1300 horas no ha podido ser baneado con un auto-aim tan claro, con un wallhack tan claro? No entiendo cómo... Es que va a 12-10, o sea, es que va a 12-10 encima. Bueno, ese tío parece que es el que se ha rendido. Ya lo que faltaba, que a lo mejor le dieran el win trade. Pero es que fijaros en esto, o sea, es una auténtica santísima barbaridad, chicos y chicas. Que no la hayan reportado, y no entiendo por qué no la han reportado.
Es que no me cabe en la puta cabeza. Supongo que veremos esta última ronda. Ya el equipo evidentemente se ha rendido, chicos y chicas. Evidentemente no tiene nada más que hacer. Así que lo vamos a dejar aquí, chicos y chicas. Yo creo que ha quedado bastante claro que este personaje lleva hacks. Así que, como siempre, vamos a abrir cajitas, ¿no? Antes de acabar el vídeo del día de hoy. Pero bueno, como iba diciendo, como resumen, bueno, este no es un youtuber de CSGO, por así dicho, pero sí tiene sus suscriptores, también streamea. Hay gente que, ¿cómo decirlo, no? Bueno, pasó de hecho en el torneo de Warzone de Call of Duty. Hace poco, en un Twitch Rival, que es un torneo oficial, un tío hackeando de la hostia. ¡Y no lo han baneado! Y es como, pero, o sea, se ve a leguas que lleva chavales en hack y no le banean. No entiendo ese filtro que hay a lo mejor con los youtubers. Es como, no, como tiene suscriptores, tiene seguidores, no banea. ¿Qué? ¿Sabéis a lo que me refiero? Aquí para mí, pues es como en la vida, ¿no? Todos somos iguales, nadie es mejor que otro. Y aquí más de lo mismo, así que espero de corazón que, bueno, reportéis a este individuo. Por supuesto os dejaré, como he dicho, su perfil de Steam en la descripción. Y esperemos de corazón que dentro de poco sea baneado. Así que es un vídeo muy importante, la verdad, para que la gente vea que aquí no hay perdón para nadie. Ya puede ser, como digo, ¡oh! Está en muy mal estado. Pero 0.90, madre del amor hermoso. A ver si al menos vale más que la caja. Solo con eso me sirve 20 euros. Y me habré gastado pues alrededor de 20 euros. Bueno, menos me ha salido rentable. Con eso lo celebramos, chicos y chicas. Pero como iba diciendo, chicos y chicas, pues eso, ¿no? Que todos somos iguales aquí. Si lleva hacks debe ser totalmente baneado y tu cuenta destruida. Así que con esta última caja me despido. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.